Si queréis comprar monedas de FIFA 19 para hacer una plantilla lo más top posible, en la descripción tenéis la página más top del mercado, FIFA Coin, y con el código ABU tendréis un 5% de descuento. Todo lo necesario en la descripción, con un tutorial para evitar cualquier tipo de baneo. ¡Hola compañeros! Bienvenido a un nuevo vídeo para el canal. En este día tan bonito y precioso tenemos recompensa. Y pues nada, espero que nos haga algo decente. La verdad que hay un equipo de la semana. Ahora lo vamos a ver. Y antes de empezar, pues decir que si queréis que siga subiendo recompensas, que yo juego Full Champions por subir la recompensa, porque si no, es que de verdad que no lo jugaría. Pues que dejéis un like y que os suscribáis al canal si no estáis suscrito. Y también quiero que me dejéis en los comentarios que os ha salido a vosotros en la recompensa. Y también antes de empezar, deciros que ya he subido un vídeo reaccionando al clásico, que no lo ha visto ni mi madre. La verdad no sé si es que no lo ha visto tú o que ya está eso pasado de rosca, la verdad no tengo ni idea. Pero lo voy a tener en tarjeta por si lo queréis ver, porque ya te digo, tiene 3.000 visitas por ahí, una cosa rarísima. Bueno, este es el equipo de la semana. Tenemos a Cristiano, a Agüero, a Higuaín. Bueno, Higuaín la verdad es que le importa a poca gente. Lo demás, bueno, también está Koulibaly, interesante. Tenemos a Chilwell, que ya empieza a coger fuerza. Si sacase otra villa sería la hostia para el lateral izquierdo. Y Donnarumma, y en el banquillo, bueno, está por ahí Gervinho y poquita cosa más. La verdad, no hay, bueno, Dembélé, este del Lyon y poca cosa más. Así que venga, nos vamos a abrir los rojos directamente. Tenemos que abrirlos ya porque mi hermano la ha dejado reclamar. Así que le damos aquí, canjearte un nuevo artículo. Y tenemos dos jugadores rojitos. Cuatro a elegir, ahora dos ha hecho. Así que vamos allá. Y abrimos el primero, en el que tenemos... Bueno, Brand, Dembélé, Rubén Peña y Orbán. Yo creo que medio 84 cogemos, ¿no? Así que, pues ese mismo, Brand, por ejemplo. Le damos a que sí y vamos a por el segundo, siguiente jugador rojo y es... Vaya, vaya tela, vaya tela. Bueno, otra vez medio 84, Vizca o Fimbogason, ¿no? Porque, vaya, que el Viño con mucho ritmo y tal. Yo cogería a Vizca, la verdad, sinceramente. Aunque sea para revulsivo, no tiene mala pinta. Bueno, pues guardamos los rojos y nos vamos a por los sobres. A ver si en los sobres tiene un poco de suerte. Está aquí todo reclamado, lo de Division Rival, lo de Full Champion. Y bueno, vamos a empezar a abrir esto. Empezamos con el sobre de 25.000. Tiene 12 artículos, incluidos jugadores consumibles, todo único. Así que venga, le vamos dando ya. A ver si puede ser que le saquemos algún caminante a Moisés, que no ha tenido mucha suerte. No camina el de 25. No panela el de 25. Y pasando, la verdad, tenemos a Rafael. Vamos allá, aquí tenemos mega sobres. Estos son intransferibles que me maten, porque creo que son los 4 de Division Rivals que coges cuando caes en cuarta. Así que todos estos son intransferibles. Vamos allá, le damos al primero. Al caminar alguno, alguno tendrá que caminar, ¿no? No camina el primer mega sobre, tampoco panela. Así que un poco en la B. Siguiente mega sobre, venga, nos quedan tres de los intransferibles. Le damos ya y a ver qué sale, porque vale, yo creo que por lo menos uno de los intransferibles podría caminar. Este no va a ser, tampoco es panel, así que madre mía, qué buena cuenta, la verdad, vaya suerte, macho. Venga, nos quedan dos de los intransferibles, yo creo que uno de estos dos debe caminar. Bueno, por lo menos uno de estos cuatro caminará, bueno, esperemos que seguro. Venga, le damos al mega sobre. Otro más intransferible, a ver si aunque sea no sale media alta para los SBC, porque caminar no camina, tampoco panela, madre mía con los mega sobres. Nada, último mega sobre intransferible a esto de la recompensa de Edition Rival, si no sale nada, no habrá sido ni siquiera un panel para la recompensa. Así que venga, vamos allá, le damos al último, último intransferible, no camina, vaya recompensa de Edition Rival, por lo menos es panel, menos mal, y panel, ojo, mano, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero fíjate. Lo que pasa es que no es caminante. Y sale manos de match, pero no camina. Qué rayada, el visto naranja y digo, ¿esto qué es? Por Dios, por la Virgen. Tampoco valdrá mucho. Pero bueno, por lo menos Piatech. Mira, ojo, ni tan mal. A ver, es que vale poco porque era intransferible, pero bueno. Vamos allá, dos mega sobres únicos. Estos son transferibles. A ver si camina alguno. Que llevamos ahí muchos sobres abiertos y no ha caminado ninguno. Venga, le damos el primero. A ver qué pasa. Mega sobre único. Ahí está. Y señoras y señores, no camina, no panela, madre de Dios que cuenta. Quitando al piate este de Man of the Match, podemos cerrar la recompensa con un buen mojón, la verdad, un gran mojón. Así que venga, último mega sobre único, último sobre de los de Full Champions. Los rojos no han sido gran cosa y camina, menos mal el último. A ver qué es normal, me cago en la leche. Y brasileño, MCD. ¡Ay! Oh, no es ni Casemiro, es Fernandinho, medio 86. Ahí está la receta del Madrid, sí, soy yo. Que bueno, al menos algo valdrá, así que... Pues nada, después de ver la cuenta de mi hermano, que no hemos tenido mucha suerte, tenemos la de Ander Mejía, ¿vale? Que me ha dejado un oro 1. Y bueno, ya lo he reclamado, así que vamos aquí
que tenemos los Player P. A ver si tenemos un poquito más de suerte con los jugadores rojos de mi amigo Ander. Y aquí le mando un abrazo enorme. Primero, el de la derecha, y tenemos a King o a Brand. Así que lógicamente le voy a coger a King, creo yo, porque Brand de todas formas tampoco es que tenga buenos números, poquita resistencia. Yo creo que King es un gran revulsivo, así que le pillamos a Joshua King y vamos a por el de la izquierda, a ver si puede ser una media más alta, que llevamos 384. Vamos allá, mucha suerte Ander, y tenemos a Kagawa. Bueno, media 85. Vamos subiendo, a ver si en mi cuenta llegamos al 86, al 87 o cosas así. Pillamos a Kagawa por media y nos vamos a por los sobres de 100.000, medio 84, medio 85, mi hermano 2, medio 84. El equipo que tiene Ander Mejía es este, que la verdad bastante guapo y bastante, bueno, diferente, sobre todo en medio campo y tal. Así que bastante guay. Vamos a la tienda a ver si le podemos sacar algo para que siga juntando moneda. Vale, dos sobres de 100.000, empezando por el de la izquierda. A ver cuántos de los dos caminan, a ver si camina alguno para empezar. Bueno, el primero no camina. Es que los sobres de 100.000 me dan un asco porque no camina ninguno. Es panel. Y tenemos Español MC de la Real Sociedad y Yarramendi, medio 84, que no está mal de media, pero es que es un sobre de 100.000, tío. Es que deberían de caminar. Bueno, mandamos todo esto a la lista de transferibles, media 83, y lo demás, la verdad, bastante flojito. Y vamos a ver si podemos sacarle un caminante en el último sobre de 100.000 y nos vamos a mi cuenta. Y nos vamos a mi cuenta porque deberíamos de sacar un caminante en este último sobre. Vamos a hacer... Vale, no podemos. Vamos a darle a esto y vamos a hacer la del Flow Point, pero yo creo que no nos va a dar igual. Vale, camina igualmente. Vamos a ver si es algo decente, por favor. Se lo merece Anders If, caminante alemán, MC. Y tenemos al que le ha tocado antes en los rojitos. Media 84, Brandt. Así que, bueno, lo mandaremos a la lista y ya está. ¿Sabéis la foto un poco así como raro? Las cosas como son. Pero bueno, no pasa nada, venga, vale, tenemos a Brand y dentro no hay nada. Bueno, Brand, Rugani, Butland, Murillo en el Barça. Y la verdad es que poquita cosa más, sinceramente no han sido una buena recompensa. Otra semana sí que habíamos sacado a Hazard o algún jugador así más tocho. En Division Rival ha cogido moneda, por eso no la hemos abierto. Y nada, nos vamos a mi cuenta a ver si podemos sacar algo. Las probabilidades de que te toque la lotería son de un 0,5%. Las probabilidades de morir en un accidente aéreo son las de un 0,0005%. Las probabilidades de que te mate un rayo mientras paseas por la calle son de un 0,00000005%. Pues más baja todavía es la probabilidad de que te toque Cristiano Ronaldo. Y en rojo más baja aún, o sea, es prácticamente imposible, y poquita gente lo podrá sacar. La verdad, para mi cuenta, Cristiano lógicamente vendría que te cagas, Agüero también, Higuaín tiene carita de SBC que no puede con ella. Del equipo de la semana, Chitwell también me vendría bien para poner atrás izquierdo. Koulibaly, bueno, no me convence, lo mandaría también en SBC seguramente, porque no le veo cabida. Y del banquillo me vendría bien King para meterlo de revulsivo, que no estaría mal, la verdad, ya tiene un poquito más de agilidad. De revulsivo no sería mal revulsivo. Dembélé tampoco. Y Gervinho a lo mejor tampoco. Así que vamos a ver qué tenemos en mi cuenta. Empezamos con la recompensa de División Rival. Lo tengo todo sin reclamar. Y vamos a coger la opción de los 4 megasobres. Ya he visto que a mi hermano no le ha tocado absolutamente nada. Solamente el Man of the Match ese, que no ha sido ni caminante. Pero bueno, es lo que dan por no jugar nada. Simplemente lo de Food Champion. Y tampoco nos vamos a quejar mucho. Con que nos camine uno, nos salga algún panel con media alta para entregar en algún SBC, más que de sobra. Primer mega sobre, a ver lo que dan de sí mis recompensas. No camina el primer mega sobre, por lo menos es panel, que ya no está nada mal. Y francés, MCO. Bueno, tenemos a Payet, media 84, lo que me viene bastante bien, como digo, más que nada por el tema de que tiene una media alta y bastante bien. Luego tenemos también a esta gente. Lo vamos a guardar todo en el club y vamos a por el siguiente mega sobre, a ver si nos caminase alguno, pero si no, ya digo, aunque sean paneles me conformo. No camina, no es panel, no sé para qué hablo. Y la media del jugador es Español, MI, tal y cual. La media es, vale, 81, Vitolo, perfecto. Lo guardamos todo, el primer mega sobre ha sido panel, el segundo ha sido no panel. Ninguno repetido en cualquier caso. Y vámonos a por el penúltimo, vamos a abrir el de la derecha. Penúltimo mega sobre. No camina tampoco, el tema de los megasobres está complicado. Sí que es panel,
a ver si fuese de media lo más alta posible. Argentino, MCO, del Sevilla, Banega, media 83. Hubiese sido 84 un poquito mejor, la verdad, pero bueno, no está mal, me conformaré con este Banega. Lo demás no sirve para nada. Y vamos a por el último mega sobre. Le damos al último mega sobre intransferible. Han dado de sí las recompensas de Division Rival. Para bien poquito, tampoco panela, así que nos llevamos dos paneles, un medio 83, un medio 84 y dos, ni siquiera panel, que bueno, han sido parolo. Y el otro ya hasta se me ha olvidado. Así que nada, no hemos tenido nada de suerte en Division Rivals. Vamos a ver qué pasa en FUT Champion y a ver qué nos toca, sobre todo los jugadores rojitos. Ya sabéis que siempre voy a hacer en FUT Champion Oro 2. Cuando llegue Oro 2 paro, me da igual que me queden 10 partidos, 1 o que llegue justo. Y es simplemente por el tema de que, igual que en Oro 1, dan dos jugadores a elegir rojito y con cuatro opciones a elegir. Así que paso de calentarme más la cabeza. Llegando a Oro 2, estoy conforme. Y además tendremos un sobre de 25.000 y dos sobres de 55.000. No me demoro más, primer rojito, a ver qué nos sale, a ver quién nos toca. Y tenemos, ojo, mira, a Chilwell. La verdad, me viene genial, en serio. Puestos a que nos toque una mierda, pues... La verdad, Chilwell, de la media 84 que hay, es el que más me gustaba. Para los que han tocado, a ver, King también no estaba nada mal. Pero bueno, tenemos a Gervinho, que tiene poquita definición y bueno, tiene gran ritmo. Pero Chilwell, lateral izquierdo, la verdad es que puede venir bastante bien. Tiene salto 85, 1,78 m, no sé yo, el tiro regular, sale bien jugando el balón. Vale, no tiene mala pinta este Chilwell, así que posiblemente incluso hasta lo pruebe en mi equipo. Y le dé una oportunidad y venda a Alexandro. Vamos a por el segundo rojo, a ver si tuviese algo más de media y fuese portugués por casualidad. Abrimos y el segundo es... Madre mía, pues nada, no hemos tenido suerte. Tenemos a Brandt y la verdad es que un poco en la B, ¿vale? Un poco en la B. El tema de la recompensa, porque lo demás, yo qué sé, vale. Bueno, tampoco nos vamos a quejar, pero yo qué sé, ha sido todo media 84. Brand y Chilwell, por lo menos Chilwell lo puedo utilizar, eso sí, ¿vale? Eso no lo niego. A ver, de hecho, voy a meterlo hasta en la plantilla antes de abrir los sobres. Y, bueno, tiene toda la pinta, porque si meto a Chilwell por aquí, quito a Alexandro, lógicamente Alexandro seguramente sea mejor, pero si meto a Chilwell, pues mira, meto ya un rojito en la plantilla y además tengo la moneda de Alexandro para mejorar el MCO, que es lo que creo que tengo que mejorar pues más rápidamente, y tendría las 60.000 que vale más o menos, bueno, unas 100 y pico mil monedas, con lo que nos toca aquí, a ver si nos toca algo tocho y puedo poner algún MCO de los chulos, de los guapos. Sobre de 25.000, aquí no tengo mucha esperanza, lógicamente no camina, sí que es panel, se podrá vender, a ver si es medio 85 al menos. Español, defensa del Nápoles, media 84, Raúl Albiol, a ver si está carito por lo menos, por el tema de los SBCs de icono y tal, y podemos sacar algo por él. Y bueno, mira, lo demás, yo que sé, esto lo vamos a descartar, los estadios, lo vamos a dejar todo tal cual, menos esto, que lo vamos a enviar al club, los dos contratos lógicamente los he mandado sin querer, y vamos por los dos mega sobres únicos, aquí es donde tengo un poquito más de esperanza, y aquí es donde bueno, podría venirse algún caminante, así que le damos al primero. Y no camina, chicos, me cago en mi vida. Es panel, eso sí, pero no camina. Francés, delantero centro del Real Madrid, Karim Benzema, media 84. También se venderá por un buen precio, imagino. Pero es que yo quiero un caminante. Yo quiero un caminante de largo. Yo quiero un caminante de largo, porque es que si no, no sé qué título le voy a poner al vídeo. Mi padre recompensa de FUT Champion o algo así. En fin, descartamos todas las equipaciones como siempre. También los estadios, que no nos interesa. Y nos vamos a por el último sobre y con ello terminamos la recompensa de FUT Champion de esta semana. La verdad es que la semana pasada fueron bastante flojas. Y esta semana, si no lo remedia ya, vale, camina, por favor. Es normal. Es normal y es alemán, MCO o Zil. En serio. Ay, Dios mío, qué flojito. Podría ser un caminante tocho, ya que estamos. Es por un caminante tocho. Cuando he visto alemán ya se te da la bajona, porque a no ser que sea Neuer, es un mule oeste casi siempre, y bueno, no sé ni siquiera si hay más, creo que no. Así que bueno, a ver también, bueno, Roy no camina, ¿no? En fin, Ozil, Leiva, Pizzi, Glip, vale, bastante media 83 al menos, eso sí. Y podremos sacar algo del mazo de cambio,
Pero bueno, la verdad es que podemos decir que las recompensas han sido un poquito flojas. De todas formas, el fin de semana volveremos con más vídeos, con más contenido de FIFA. Y pues ya sabéis que si queréis ver la reacción al clásico, la tenéis en tarjeta. Si vamos a la recompensa, podéis dejar un like y suscribiros al canal si no estáis suscrito. Espérate tú que manda otra cuenta. Manda a ver si sacamos algún rojo decente. Ya se me había olvidado que tenía por ahí también la de Alex. Y tiene la de Division Rival, que tenemos con el intransferible. Tiene la de FUT Champion y además tiene el sobre de 125.000 que nos han dado, bueno, que le han dado a la gente por iniciar sesión X veces al año desde que empezó FIFA 19. Así que vamos a abrir primero los mega sobres y luego dejamos el sobre de 125.000 con las de FUT Champion, ¿vale? Es este, el sobre Ultimate, 30 artículos, 30 únicos, todos jugadores. Abrimos los mega sobres y si no caminan o panelan, los saltamos. Primer mega sobre. No camina, no panela, fuera. Siguiente mega sobre, también intransferible. Vamos a ver qué puede tocar. No camina, los mega sobres dan mucho asco. Tampoco panela, así que saltamos también. Penúltimo mega sobre intransferible. A ver si en este tenemos algo de suerte. Alex, camina, Alex. Camina, es caminante normal, no es naranjita. Es español, es MC, es... Mira que la Iniesta, pero no, es Parejo. Media 86. Bueno, a ver... No sirve para nada, pero para SBC te viene bien. Y en el último mega sobre, después de ese parejo, tenemos Alex caminante también. Pero Alex, ¿qué está pasando? También es normal. Y a ver en esta ocasión quién es. Es Mané, es Mané. Alex, ojo, Mané. La verdad es que no está nada mal. En 4 mega sobres, 2 caminantes, tío. Viendo la otra cuenta, ha triunfado. Vale, tenemos a Mané. Y a ver si tenemos algo más dentro. Aunque lo dudo ya, pero la verdad que bastante bien. Bueno, Morata ya transfer y poquita cosa más. Bueno, vamos por las recompensas de FUT Champion de Alex. Tiene oro 2 y eso quiere decir que tenemos otros 2 jugadores rojitos en los que podemos buscar al bicho. Empezamos con el de la izquierda, vamos allá. Mucha suerte, Alex, se queda un poco pillado. Y eso quiere decir que tenemos a Gervinho, media 81. O De Jong, media 82. Le voy a preguntar a Alex porque a lo mejor quiere más media que Gervinho, que quizás más utilizable que De Jong. Bueno, me dicen por el pinganillo que Gervinho, así que pillamos a Gervinho. Y en la siguiente opción tenemos, ojo, quien se asoma por aquí será el bicho. Y es King. Bueno, la verdad, en 4 cuentas las medias siempre muy bajitas. Lo máximo ha sido Kagawa 85. Y tenemos a Gervinho y a King. Así que nada, vamos a por esos sobres. Tenemos, recordad, también lo transferible, lo intransferible y tal. Así que venga, vamos al lío. Y tenemos este sobre de 25.000 para comenzar. Sobre de 25.000, a ver qué pasa. No camina, si no es panel lo salto, no es panel lo saltamos. Y vamos a ver qué hay dentro, aunque seguramente poquita cosa. Lanzini y por aquí Gomis y Lautaro y la camiseta del Real Madrid. Lo guardamos todo que se puede y vamos a por los dos sobres de 55.000. Primer mega sobre único, vamos a ver qué nos trae. Y camina también Alex, madre mía que tocada de cuenta. Es normal, me cago en la leche. Y es italiano, delantero inmóvil, ¿no? Es el señor Ciro Immobile, media 87. Otro caminante más para el vídeo, van ya unos cuantos. Y bueno, por lo menos este se vende. Así que vamos a ver qué pasa. A ver qué podemos sacar por él. Bien, todo esto lo mandamos a la lista para que Alex haga con ello lo que quiera. Vamos al final, que tenemos artículos repetidos también. Muchísimos jugadores, madre mía. Eso sí, también 4.000 monedas, Alex. Increíble, eso también te lo voy a mandar a la lista. Vamos a por el último mega sobre único y abrimos ese sobre de 125.000 de regalo por el año nuevo del cerdo este. Este ya no camina, sería demasiada suerte, más de 3 caminantes, si es panel al menos. Y nos encontramos portugués, portero del Olympique de Lyon. Se ha equivocado, tenía que ser caminante y tenía que haber sido Cristiano. Pero bueno, nos toca López, medio 84. También se venderá por algo, digo yo, así que no está nada mal. Lo guardamos todo y nos vamos a por el último sobre de 25.000. Es intransferible, pero son 30 jugadores, 30 únicos y puede venirse algo medianamente tocho. Así que vamos allá, vamos al lío. Que se va el tío. Mega sobre único, o sea, sobre Ultimate, perdón. 30 artículos, sobre de 125.000. Y EA Sport camina, ojo Alex, camina el sobre de regalo. Es normal y es italiano, portero
va a ser Buffon. Va a ser Buffon, media 88, que no está mal del todo, ¿vale? Espero que no lo tengas, porque si no, te tendré que dejar ahí sin asignar para que hagas lo que quieras con él, porque me va a dar pena descartártelo. Pero, efectivamente, lo tienes. Bueno, tienes a Fekir, a Rufier y tal, y repetidos, tienes a Marcelo. Buffon no creo que lo tengas para que se venda. Ah, pues mira, sí, pues entonces te lo mando a la lista y genial. Así que, ni palabra más. Y nada, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy, chicos. Ahora sí que sí me despido, un saludito y nos vemos en el próximo. Chao.